Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín. Soy médica tocoginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. El control obstétrico es muy importante tanto para la mamá como para el bebé, ya que haciendo los controles que debe realizarse la mamá una vez por mes al principio del embarazo y después más seguido al final del embarazo, nos va a dar mucha información sobre el estado de salud del bebé para poder llegar a tener un parto y un nacimiento con total normalidad. Los controles son una vez por mes, donde hay que consultar al médico obstetra o a la obstétrica, a la partera, en donde se le piden una serie de análisis, en donde vemos cómo están los glóbulos rojos para ver si la mujer está anémica, se piden también serología para ver si hay infecciones, se pide el HIV, la sífilis, se pide para ver si la paciente tiene hepatitis, se piden todos esos estudios de serología para evitar que el bebé pueda tener alguna alteración durante el embarazo. Además de esos controles, que son controles de sangre, también se hacen ecografías, se hace una ecografía por trimestre. Al bebé no le hace nada hacerse ecografía, no le afecta nada al bebé, pero bueno, para ser ordenado se hace una por trimestre. No sirve de nada hacer una ecografía por semana porque no nos aporta mucha información, porque el bebé no cambia una vez por semana, pero sí una vez por trimestre. Y en esas ecografías que nosotros hacemos, vemos el crecimiento del bebé, vemos cómo tiene los órganos, si hay alguna alteración. Por eso la importancia del control obstétrico, para así llegar a un parto y saber más o menos cuánto pesa el bebé, cuál es la ubicación, si el bebé creció bien, si tiene bien el líquido amniótico, si la placenta está normal. Así que hay que hacerse la ecografía una vez por trimestre. Además hay que hacerse el Papanicolaou también en el embarazo, ya que cualquier infección que haya en la vagina, el bebé cuando pasa por el canal del parto puede tener complicaciones durante el embarazo. Así que no le hace nada a la mamá hacerse Papanicolaou, es más, debe hacérselo. Y después hay que seguir la rutina de las vacunas, que eso tanto el médico obstetra como la obstétrica se las van a indicar. Hay vacunas que sean a los 5 meses, a los 7 meses, y hay campañas de vacunación nacionales que, bueno, de acuerdo a la época de campaña que esté, son las vacunas que se tienen que aplicar. Si les queda alguna duda, pueden comunicarse al mail que está al pie de la página.